Hi guys. Good evening, teacher. Hi, can you see me and hear me? Yes, teacher. Okay, perfect. Yes, teacher. Perfect, perfect. Okay. I'm so glad to see you here. Veo que todavía se están incorporando a clase. Todavía hay. Bueno, habemos bien poquitos todavía, pero ya se van a ir incorporando los demás. ¿Cómo están? How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Tell me. Are you fine? Everything is fine in home. How do you feel today? I'm fine, teacher. You're fine? Okay, that's amazing. Espero que todos estén bien y que no tengamos interrupciones de la clase. Creo que hay una alerta de tormenta y puede que tengamos algunos. Es que esperamos que no tengamos ningún inconveniente con la clase, pero si en algún dado caso no pueden participar. Porque están teniendo problemas con el Inter o algo parecido, me pueden avisar. Yo sé que, ay, ahorita está como complicado, porque han habido varias lluvias y todo el tiempo hemos tenido problemas, sobre todo con la parte del Internet, pero hacemos lo mejor que podemos. Si alguien tiene algún inconveniente, me avisa. But I hope that you are fine and that you are ready to start a new class. I am not fully Teacher, teacher. Yeah, tell me. Mira, porque ahorita estoy de camino para mi casa. ¿Ah? ¿Cree, de verdad? Ah, ok. No, es que como voy ahorita de camino para mi casa, no sé a qué horas voy a llegar. Solo iba a decirle que me disculpe si no asistía yo a la clase hoy. Ajá, ok, Eric Misael, ¿verdad? Yes, Eric, ma'am. sí, ok, perfecto. Ricardo dice también, ok, gracias Eric por avisarme. Voy a tomarles nota a las personitas que van a estar de oyentes. Ay. Y también Ricardo Belloso dice, teacher, estaré a oscuras, estoy en una bodega y no hay energía. Ok, gracias por avisarme. Don't worry, igual saben que la clase queda grabada y se sube después de cada clase. Más o menos tipo 11 de la noche ya están publicadas. Me tardo un poquito más porque tengo otra clase después de esta. Pero, So where we where I can watch in the in YouTube playlist, don't you have the YouTube playlist? ¿No tienen la YouTube playlist? Yes, I do. There, justo ahí. Ajá, ahí All right sale. then. Ahí están todas las clases grabadas. Todas nuestras clases se graban y se suben allí. En el dado caso de que ustedes no puedan participar en alguna sesión por, no sé, cualquier cosa, no tienen energía, tienen algo que hacer, está lloviendo, no hay internet, whatever. You can get into the YouTube playlist and watch the class. Y ahí ven la clase. Y ahí está grabada. Teacher, disculpe. Dígame. La clase del lunes yo no pude estar, solo me conecté. Y quería ver lo de la clase, ¿verdad? Y me sale que no es la clase de ese día, es de otro grupo. Quiero ver, no le sale la clase de ese día. Sí. Ok. Yo quería verlo pues porque no pude estar Sí, presente. por supuesto. Permítame, ahorita verifico. Ok, No sé si a los demás les sale así o solo a mí. permítame, ahorita le verifico porque no vaya a ser que yo haya puesto algo mal. Ok.
Ayer tuvimos la clase 6, la de lunes me dijo, ¿verdad? Fue la clase 5. Sí, sí está aquí. Clase 5, les voy a mostrar. Quiero ver si les puedo mostrar. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Hay, quizás se confundió con esta sesión, hay una aquí que no es mía. Alguien que seguramente la puso mal, pero esta no es mía. Esta que dice sesión 2 no es mía. Alguien seguramente de mis compañeros se debe haber equivocado de lista de reproducción y la de haber puesto mal. Pero la del lunes es esta que dice Class 5, How do you spend your day? Esta es. ¿Ok? Okay. Ajá, puede. Thank you. Pueden entrar a la lista, se les voy a mandar. Por aquí. Este es el link para que puedan verla. Y la última clase dice clase 1, pero yo me equivoqué. Más tarde voy a corregirle la fecha, perdón. Creo que solo le di copiar y pegar al enlace que ya tengo puesto para el título. Se me ha de haber ido por ahí. Pero la Okay, última es la perfect. clase 6. Thank you. 5, 6 y esta es la 7. Okay. Thank you. A pleasure. Okay, los demás igual pueden entrar en esta lista de reproducción y ahí están todas nuestras clases grabadas. Siempre, siempre grabo todas las clases, así que por ahí las pueden ir visualizando. Y, ay, perdón, no terminé de ver quiénes estaban escribiéndome en el chat. Dice Leticia Margarita que estará de oyente y también Edwin. Okay, Edwin, Leticia, Ricardo y Misael. Ok. Thank you. Gracias por avisarme todos los que van a estar en esta partecita. So, yesterday we had like an exercise and we couldn't socialize. So we're going to do it today. For this, like, it's gonna be a voluntary part. So, tell me. Who wants to tell me what's your dream job? ¿Quién me quiere compartir cuál es su dream job? Espero que todos hayan hecho su ejercicio. ¿Quién me quiere compartir cuál es su dream job? Este fue el ejercicio de ayer. What's your dream job? Who wants to share your exercise? Jenny, okay? Go, Jenny. My dream job is a nurse. Okay, why? Why do you want to be a nurse? Ay, teacher, se lo puedo decir en español. Okay, try it. Bueno, ese siempre ha sido, me ha gustado bastante y mi trabajo actual es de cuidar personas mayores. Así que me ayudaría bastante estudiar eso, así que por eso sería mi trabajo soñado. Okay, because you really like it. Look at this, and that's a really good reason why. When you said like, I want to do that thing because I really like it. It's okay. Excellent. Thank you so much, Jenny. Who else wants to share your exercise? ¿Quién más me quiere compartir su trabajo soñado? A volunteer. Tomás, okay, tell me. A ver si se me escucha, está lloviendo súper fuerte por acá. Pero le escucho bastante bien. Sí. Okay. My dream job was, I cannot, was Was. fiber. Oh, yes. Because my uncle grandfather, my uncle grandfather, he was a pilot. Okay. I Yeah. remember. And so the career or profession
It's very, very expensive because my family, they cannot cost the profession. Okay, good. I remember. You talked to me about your dream job before, right? Yo creo que ya me había contado del dream job. Yeah, and I told you that that was my dream job too. That was my dream job too, to be a pilot, of course. And it's a so expensive career in our country, so I understand why we are not pilots right now. Yes, okay. Thank you, Thomas. Who else wants to share your exercise? ¿Quién más quiere compartirnos el ejercicio? Who else wants to share the exercise? José, okay, José Heriberto. Okay, my dream job is a doctor because I like to help people, and it's always also a noble work. And like what? The last thing, I didn't understand the last thing. Lo último, lo último. It's the no, noble, ¿cómo se dice? Noble de una De persona. trabajo, sí, de ayudar. Ah, ya entendí, ya entendí. Like a novel. You want to be Like like. a noble work for help the people. Okay. Excellent. That's a really good dream job to be a doctor, okay? Thank you so much, Jose. Okay, it was a really good exercise. Sé que pues todos tienen su dream job y espero que todos hayan hecho su pequeño ejercicio. No los paso uno por uno a decirlo porque son 19 participantes y a veces hay más. Pues no los puedo pasar a todos uno por uno porque se me va toda la clase, pero algunos voluntarios siempre it's okay. Ah, quiero ver, me escribieron en el chat. Elisa dice que también va a estar de oyente. Y Liliana, por motivos de lluvia. Ok, don't worry. Ya me quedan registrados los chats. Ok, so it was a really good exercise. Thank you so much to the volunteer people who told me your exercises. And I think everything is okay with that. If you have some questions about the professions and the jobs. That was the last topics we saw. You can tell me. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo último, último que vimos? O podemos pasar a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente. Okay. So, we're going to talk about how much is it? That's the topic for today. How much is it. This is about numbers because we're going to learn how to tell the prices. For this, I consider that you need to know the numbers, okay? So, quiero hacer un sondeo chiquito. Quiero que me digan quién está seguro que se puede los números en inglés. Me puede levantar la manita. Quiero hacerles un sondeo para ver desde dónde comienzo. No one? No, Tomás, ok, solo Tomás, por el momento. Ok, los números de, vamos a hacer un sondeo, del 1 al 100, ¿creen que se los pueden? Del 1 al 100, más o menos. Yes. 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 Ah. Ok, del 1 al 100, vamos bien. Del 100 al 1000, ¿quiénes se los pueden? Voy a levantar la manita. Tomás. Solo Tomás. Ok. Del 1000 a 1 millón. ¿Quién podría decirme un número en inglés del 1000 a 1 millón? No. Ok. Estoy haciendo el sondeo para ver desde dónde comenzamos. Esta parte de los números es bien sencilla.
Vamos a hacer la parte de la conversación del reading, perdón, del reading primero y luego nos vamos a quedar con la parte de los números. Les voy a enseñar la forma en que yo aprendí los números y van a ver que es bastante sencillo en realidad. De hecho, les confieso que me puedo más los números en inglés que en español. Todavía lo dudo a veces en español y en inglés no. So it's easier in English. Es mucho más fácil en inglés que en español. De hecho, es uno de esos topics que son mucho más fáciles en el inglés. Les voy a enseñar cómo yo me los aprendí. Primero que nada, hagamos la parte del reading. Les decía que el topic es how much is it? ¿Cuánto cuesta más o menos? ¿O cuánto es? So we're going to have a little reading time about the topic. Let me see, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Yeah, teacher. Okay, perfect. So, as you can see, these conversations, it's called, they are perfect for you. You can see there it's a man named Steve and there's a woman named Maria and they are looking for jewelry. Okay, jewelry is like las joyas. So, we're going to read about it. For this, I need two volunteers to help me to read. Someone to be Steve and someone to be Maria. You can raise your hand. Okay, Catherine and Lisette. Okay, Catherine, you're going to be Steve, and Lisette is going to be Maria. Go, girls. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. Those red ones? I'm not sure. No, the yellows won't. Oh, this. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there, how much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Hey, that was a really good birthday gift. Excellent. So as you can see, they are talking about like the prices and the colors and the shapes about the jewelry. La joyería, right? Incluyendo los earrings, the necklace, and all of these things. The rings, and all of these things. So they are talking about like how much is it? And before to pass to the next part, tell me if you have any questions about the conversation. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la conversación? No. Okay, perfect. So we're going to continue with this. I'm going to stop here y les voy a mostrar mi pantalla. Can you see it? Yes. 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 Okay, antes de pasar a la parte específica de los números, vamos a ver estas palabritas que hay que diferenciar. Okay. Look at this. Tenemos this, that, this, and those. Okay. Que son cuatro maneras de decir a las cosas que están por ahí. ¿Ok? Tenemos, for example, el primero que es this. This is cuando usted está nombrando algo que tiene cerca. Usualmente es algo que puede ver o puede tocar. ¿Sí? This es para cuando usted tiene algo que puede ver y puede tocar cerca. For example, this cell phone. This cell phone, as you can see, this is my cell phone, and this is my cell phone. This, because I have this object near to me. Okay, lo tengo cerca. Por lo tanto, puedo decir this. This means este, esto o esta. Okay, y es para cosas que usted puede ver y tocar, cosas que usted tiene cerca. Okay, cerca.
¿Entendido? This como algo que tenemos cerca. Like, this cell phone, this window, aquí hay una ventana, no la ven, pero yo la puedo tocar. This computer, la computadora que está enfrente de mí. This necklace, for example, mi collar, this necklace. This ring, mi anillo, this ring. This wall, la pared que está atrás de mí, this wall, I can touch the wall, so this wall. This es para esas cosas que tenemos cerca y que podemos ver y tocar. Significa este, esto o esta. Tenemos that. That es para las cosas que usted puede ver, pero que están lejos. Sí, están como más lejos de usted. Y imaginemos que este teléfono que está acá no lo tengo en la mano, sino que está en la mesita que está allá. Sé que ustedes no ven la mesita, pero hay una mesita por allá. So, en esa mesa está mi teléfono. And I can say, that's my cell phone. That, my cell phone. Ese que está ahí. Ese, porque no lo tengo aquí. Entonces yo digo, that's my cell phone. Como, ese es mi teléfono. For example, en esa mesita también hay un peine. That comb, que es peine o es también el verbo peinar. That comb is mine, ¿sí? Ese peine que está allá. Si lo tuviera en la mano, les podría decir this, pero no lo tengo en la mano, está hasta allá. So, that is my comb. Allá también hay una taza. So, that cup, esa taza, ¿ok? That cup. Tengo un libro por allá también. That book. Si yo lo tuviera en mi mano, podría decir este. Este libro, que si yo lo tuviera en la mano. Pero no lo tengo acá. Está por allá. Lo veo, pero está lejos de mí. No lo puedo tocar. So, that's that. That's that. Valga la redundancia. Eso es eso. ¿Ok? This significa este, esto o esta. Y that es eso, esa o ese. ¿Sí? Para las cosas que están lejos. Para las cosas que están lejos. Ahora bien, esto es independientemente de si usted puede ver o tocarlo, ¿ok? Usualmente no se puede tocar, el that no se puede tocar, puede que esté más lejos, algo que usted esté viendo lejos, como por ejemplo un árbol, y usted dice that tree, ¿sí? Yo lo está viendo desde lejos, no lo puede tocar porque está bastante lejos, that tree, ese. En this tenemos this and those. This and those son los plurales de this and that. This, que prácticamente se pronuncian igual con this. Este es this y este es this. Sé que suenan casi que iguales. This and this. This and this. Más o menos como si dijera this, pero más pronunciadito, right? This is like estos o estas. Cuando lo que tengo en la mano es un plural. For example, aquí tengo mi otro teléfono. Tengo mis teléfonos. ¿Ya? This cell phones are mine. This, porque son dos, ¿sí? Porque es más de uno. Cuando son dos o más y lo tengo en las manos, lo decimos en plural. O lo puedo tocar. Más bien es cuando lo puedo tocar. No necesariamente está en mis manos, pero lo puedo tocar. Like this. These cell phones. Imagínense que hubiera más de una computadora. Podría decir this computer. Si tuviese aquí más de un libro, bueno, aquí no tengo libros, pero imagínense que tengo un cosito de libros, y tengo como tres libros, and I can say, these books. So, this significa estos o estas. Es el plural de these. This. Yo sé que suenan casi que igual, de hecho. La pronunciación es casi que la misma. And those is the plural for that. Es el plural de that, ¿ok? Ya es para las cosas que están lejos y yo no puedo ni ver ni tocar, ¿sí? O es el plural de que hayan varios, aunque las pueda ver, pero no los puedo tocar. Como que hubieran la pila de libros que tenía acá, ya la puse en la mesita, and I can say, those books. Esos libros. Esos libros, ¿ok? Imagínense que hubieran dos peines, like those combs, okay? So, those means esos o esas, y es el plural de that, okay? En resumen, this es este, esto o esta, y es lo que puedo tocar.
That es eso, esa o ese, y es lo que está lejitos. This is the plural of this. Cuando están cerca de mí, varias cosas, estoy hablando de más de, de más de una cosa. Son dos o más. Estos o estas, and those, that's the plural of that, cuando están todavía un poquito más lejitos, o son varios. Ok, do you have any questions about it? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, teacher. No, eso es bien fácil. Solo se los quería dar para que ustedes lo tengan por ahí. Ok, no questions. So, vamos a pasar a la parte de the numbers. Ok, the numbers. Ok, esta tablita que está acá, si quieren pueden tomarle un screen. Y bueno, si alguien quiere pasarla al grupo de WhatsApp ahorita, estaría bien. Bueno, creo que lo puedo hacer yo, permítanme. Ah, ya nos lo mandó por aquí, Tomás. Ok. Estos son los números. Los números. So, esta tablita les va a ayudar a ustedes a poder decir números bastante grandes. Les voy a leer los números del 1 al 20 para que ustedes escuchen la pronunciación. Eso se los tienen que aprender sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. Esos números se aprenden sí o sí porque este es el nombre. Del 1 al 20 tienen el mismo nombre, un solo nombre que no les podemos quitar. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Esos son los primeros 20 números y hay que aprendérselos así como están. A partir del 21, lo que vamos a hacer es los números de dos cifras. Se les dice los números de dos cifras, que son todos los números que van desde el 11 hasta el 99. Sí, pero vamos a empezar desde el 20, porque todos estos se los tienen que aprender tal cual. Ok, tienen su propio nombre. De cuando vayamos a leer desde el 21 hasta el 99, lo que vamos a hacer es leer from left to right. From left to right. Ok, por ejemplo, si yo sé que 20 es 20, pero yo tengo 25, por ejemplo. Se los dejé aquí en el chat, voy poniendo como los numeritos para que no se pierdan. Tenemos 25. Lo que hago es agarrar el 20, que yo sé que es 20, y luego ponerle el 5. 5, 25. ¿Ok? Si yo quiero decir 22, digo 20, que es 20, luego el 2, que es 2. 22. ¿Ok? ¿Cómo diríamos entonces 27? 27. Excelente. Van bien. ¿Cómo diríamos entonces 29? 29. Eso, muy bien. Okay, ¿cómo diríamos entonces 26? 26. Excelente. Ok, lo mismo van a hacer con 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Lo mismo, ok, exactamente igual. Si yo quiero decir 31, digo 31. Ok, 31. Yo sé cómo se dice 30, 30. Y 1, 1. Por lo tanto, es 31. ¿Ok? ¿Cómo diríamos 44, por ejemplo? 44. ¿Ok? ¿Cómo diría 65? 65. Excelente. 65. ¿Ok? ¿Cómo diría 74? 74. Excellent, you are doing fantastic. Okay, ¿cómo diría 81? 81. 81. Okay, ¿cómo diría 53? 53. Exacto. ¿Cómo diría 99? 99.
Excellent, nighty night. Y así, lo que vamos a leer siempre es from left to right, from left to right. Si se aprende cómo se dice 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, que solo son 10 palabritas, right? Prácticamente las que hay que aprenderse. Sabe cómo decir todos los números del 1 al 100. Bueno, del 1 al 99. Del 1 al 99. Sí, los primeros 10 supongo que se los pueden todos. De ahí, del 11 para el 19 hay que aprendérselos. Y luego 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y solo vamos leyendo from left to right, from left to right, from left to right. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No question. No, teacher. Ok, vamos. I have a question, teacher. Tell me, Lizeth. En el 19 no nos hace falta una en la escritura. 19? No, no, así es, así es, 19. Ok, thank you. A pleasure. Supongo que es por el 9, porque dice Nine. Pero creo que se diría... ¿O si le hace falta una? Sí, le falta. Es Nine, tío. Ajá, ahorita lo estoy pensando mejor. Y creo que sí le hace falta una E. Ahí en el chat, teacher, no se escribe así como lo escribí en el chat. Le leo, permítame. Ajá, sí, sí, ahorita que lo estoy pensando mejor, creo que sí le hace falta una E. Es Ninetin. Ajá, es cierto. Oh my God, I'm so sorry. No me he dado cuenta para nada. Yes, 19. Así como lo escribió en el chat, Lizette, así es. Good observation. Ajá. Maybe el 90 también, teacher. Sí, es Ninetin. Este sí. Tienen razón. Nineti. Ah, aquí nos lo puso Marcos también. Nineti. No me he dado cuenta que esta tabla estaba mal en esos dos. Y yo revisando todos los demás para asegurarme que estén bien. No me había dado cuenta para nada. Se me pasó de largo. Ok, mismo problema. Yeah. Thank you. Gracias por entender. Sí, no, no me había dado cuenta hasta ahorita que me preguntaron. Fue como... Sí, creo que sí le falta. I'm sorry, but yes, yes, okay. Aparte de esa pregunta, ¿alguna otra pregunta? Creo que en mi caso, que quizás me cuesta un poco más, ya como siempre vemos del 1 al 100, me cuesta el 200, 215, el 300 tanto, o sea, okay. Generalmente es así como deletreado, 3, 1, 4. Entonces creo que eso es lo que... a veces me cuesta porque siempre vemos hasta esta parte los números como más enteros, digamos, ¿verdad? Ajá. No sé okay. Si uso la misma pata. Yo les voy a enseñar cómo decir hasta un millón en esta clase. En esta clase van a aprender cómo decir los números hasta un millón. Ok, ya no solo los más fáciles, ya ahorita estamos haciendo pues el sondeo porque pues también si no saben cómo decir los primeros no van a decir un millón si no saben cómo decir 23, por ejemplo. So, estamos haciendo un sondeo. Pero de los primeros 99, ¿hay alguna pregunta? Si entienden cómo los vamos a ir poniendo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo se dice? Por ejemplo, 33, agarramos el 30 y luego el 3, 33. Y así, los vamos como leyendo from left to right, de la izquierda a la derecha. ¿Alguna pregunta hasta el 99? No. No. Okay. So, vamos a ver los cientos, los miles y los millones. Ciento, en inglés se dice hundred. Hundred. Okay, repeat everyone, hundred. 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 Okay. Miles se dice thousand. Repeat. Thousand. 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 And million. And this is million. Repeat, million. 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 Excellent. Okay, quiero que los mantengan en su cabecita y que el screen que les mandamos al grupo lo tengan ahí cerquita porque les voy a dejar de compartir esa pantalla y les voy a compartir el Paint, que es como mi pizarrita, para que vayamos haciéndole, les voy a mostrar con colores y todo cómo se hace esto. ¿Ya la pueden ver? Yes. 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 Okay.
Quiero que no pierdan de vista cómo se dicen los cientos, los miles y los millones, ¿ok? Eso no lo pierdan de vista. La explicación en español, para que no se les vaya, para que no se les vaya a complicar. Yo sé que al principio puede ser un poquito como perdido, pero ya van a ver que es bien fácil. Cuando se tienen números de tres cifras, vamos a leer en inglés, se leen de tres, bueno, en realidad en español también, se leen de tres en tres las cifras. Cuando leemos tres cifras, que son los números que van desde el 100 hasta el 999, todos tienen tres cifras, lo que significa que tienen tres numeritos, ¿ok? Tenemos el 100, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a leer un número que tiene tres cifras, al primero de las cifras le vamos a colocar el apellido de, digamos que yo les digo el apellido, pero es ese cientos, ¿sí? Cuando digo, por ejemplo, 500, que en español decimos 500, no decimos 500, pero digamos que así es como 2 y el 100, 3 y el 100, así. Entonces decimos 2, ¿ok? 200, 300, 400, 500, y esos son los cientos, ¿ok? Al primer número es al que le ponemos el apellido y los otros dos números se leen juntos. Tenemos entonces 234, ¿ok? 234. Ajá, ok. 234. Quiero ver, voluntariamente digan, ¿quién me quiere decir cómo se lee este? Ay, levánteme la manita para que no se me complique. Levánteme la manita. Ok, Tiffany. No la bajen, no la bajen. Yes, Tiffany, perdón. Five hundred sixty-six, exactly. Ok, no la bajen. Les quiero poner a los demás que habían levantado la manita, manténganla levantada. Les voy a dar un número a cada uno, ok, para asegurarnos. Ok, solo permítame, le pongo el colorcito que es. Ok, les voy a ir dando un número a cada uno para que me lo vayan diciendo, a ver si comprendieron. El último está repetido, teacher. ¿Perdón? El último lo repitió. El último está repetido. Es cierto. Ya era copia. Era la copia, dicen, qué lindo. No vaya, ay, no sé por qué no le puedo poner negro a esto. Bueno. Vamos a hacerlo así. El segundo es el de Marcos, este de acá. Tell me, Marcos, how do you say this? Ay, no, perdón. Ok, Marcos, ahora sí. Ok. 783. Excellent, yes. Good job. Yeah. Yes, perfect, amazing, lo están haciendo muy bien, ¿ok? El siguiente es el de Katherine. Go, Katherine. Katherine, you there? Yes, yes, el tercero, ¿verdad? Excellent, 374. Amazing, okay. Thank you so much, Katherine. Okay, el siguiente es el de María Vilma. Tell me, María Vilma. El cuarto, este de aquí. 957. Excellent, 957. Okay, you are doing fantastic. Okay, the next one is the Cindy. 235. Okay, 200. Solo vamos a agarrar el 2. Okay. Ah, okay. 235. Excellent, 235. Excellent, you are doing great, okay? Así se dicen los números de tres cifras. El primero es el que lleva ese apellido que les digo que es el cientos. 200, 300, y va el numerito solo, ¿sí? Numerito solo, no hay un 20 cientos, por ejemplo, no hay un 20 cientos, decimos 200. So is 200,
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y luego estos numeritos que van a la par se leen completitos. Quiero ver, ¿cómo diría este? ¿Quién me quiere decir cómo diría este? Raise your hand. 52. No, because it's not, no es 52. 502. Yeah, yes. 502, ok, yes. Porque estos se leen juntos, pero como aquí sabemos que los ceros se leen solamente cuando van a la derecha y no a la izquierda. So, entonces es solo el 2, ¿sí? Es, los tomamos juntos. Al primero es el que le ponemos el apellido y luego tomamos los otros dos juntos. Entonces decimos 502. Two, solo dos, ¿sí? 501, for example. 508. Only 500, porque los demás ceros no se leen, así que solo es 500, for example. Okay. Do you have any questions for this? ¿Tienen alguna pregunta de estos? ¿De los cientos? Teacher. Con el 100 es igual. Sí, es 100, solo 100. ¿Le puedes decir 100 o solo 100? Ok. Y es lo mismo. 107, 123, o solo 123, it's okay, sin ponerle el 1. Ok. Uh-huh. Ok. Ok, perfect, perfect. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Pasamos a los miles. Not right, it's clear. No questions. Okay, perfect. Okay, lo están haciendo bien. Vamos a ver entonces los miles. Los miles son los números que van de entre 4 a 6 cifras. 4 a 6 cifras. ¿Sí? Todos los miles van de 4 a 6 cifras. ¿Ok? Independiente, ¿se acuerdan los primeros que son los números del 1 al 99? Son dos cifras. Del 100 hasta el 999 hay tres cifras. Del 1000 ya comienzan las 4, 5 y 6 cifras. Todos estos son miles. ¿Ok? So, aquí lo que vamos a hacer es ir leyendo por comitas. ¿Ok? La comita como que nos va a ir separando. Lo voy a ir poniendo de colores para que ustedes lo vean. Esto lo puse en verde la primera vez. En verde. Se los voy a separar por colores para que vayan entendiendo. Ok. La primera, esta coma, cuando ustedes vean una sola coma, significa que son miles. Sí, hay entre 4 a 6 cifras y solo hay una coma. Significa que son miles. Todos los que solo tengan una coma son miles. Esta coma, a esa coma usted le va a poner el nombre, le va a decir 1000, ¿ok? A esa coma. Cuando usted vea una sola, esa coma es 1000. Y vamos a decir los números como, como son, ¿ok? Aquí hay un 1, decimos 1000. Y aquí como aprendimos, 678, for example. 100 es la comita. Perdón, 1000, me equivoqué. 1678. ¿Ok? Aquí tenemos dos cifras, por lo tanto lo agarramos junto. Decimos 12, ¿ya? Son 12. 12,000. Ajá. 378. Excelente, ajá, ahí van. Ok, cuando yo veo que ya tengo tres números otra vez, al primero se le va a volver a poner el apellido, este verde. Sí, se los voy a poner así por colores para que lo vean. Entonces diríamos, 100, otra vez. 100, 23,000, 384. Excelente, you're doing fantastic, ok, ya creo que ya lo entendieron. Cuando los números son tres, en cada coma, perdón, porque cuando se les agrega los millones, se les agrega otra coma,
Cuando hayan tres numeritos juntos, el primero es el que lleva el 100, el primero. El primero nada más, el primero, los otros dos se leen juntos. Si no hay tres números, los números se leen normal. Sí, cuando son dos o uno, así. Uno, 12. ¿Ok? Veamos, levanten la mano quien quiere repetir uno de los números. Voy a cambiar los números. Y le volví a poner 12. Ok. Ok, Marcos, el suyo es el primero. Okay. It's 5,845. Yes, that's right. Okay, good job. Thank you, Marcos. You did it so great. Okay. Aplauso para Marcos porque lo hizo muy bien. Okay, ¿alguien más quiere leerme el segundo? Atrévanse. Okay, Tomás. Go, Tomás. Yes, 16,967. Excellent. Yes, good. Okay, thank you so much, Thomas. Great. Okay, the next one. ¿Quién me quiere leer el último? Tenemos por aquí. No es el último porque vamos a seguir practicando lo que nos queda de la clase. Okay. Let me see, Marcos. Vamos. 610,307. Excelente, yes, just like that, como lo ven, estoy siguiendo como el jueguito, ¿vea? Ya con colores se ve mucho mejor, ya con colores se va diferenciando, ¿sí? El que tienen en verde es el que lleva o el primero de los tres números, es el que lleva el 100, ¿ok? El primero, justamente. Si no hay tres números, no hay 100, ¿ok? Porque es el primero de los tres el que lo lleva, el primero. Si no hay tres números, no hay 100, ¿ok? Otro. Quiero saber a los que no han participado todavía. Levántenme la manita, ¿quién quiere participar? Que ya no sean los mismos. Ok. Cindy, léame el primero. Seven thousand, yes, 7,245. Excellent. Thank you so much. Okay, good job. You are doing fantastic. Okay, thank you so much. Okay, Cindy, el segundo. Yo lo dije el Ah, primero. sí, perdón, perdón, perdón. Era Lisette, perdón, Lisette, el segundo. Okay, teacher. 28,247. Excellent, amazing, good job, you're doing fantastic, okay, that's great. Okay, ¿había alguien más que leyera el último? Amalia. Okay. 5,076. Es 599. Excelente, yes, hey, todos lo han hecho muy bien. Ya aprendieron cómo decir los números bien grandes. Ahora vamos a ver, ¿ok? Lo hicieron perfecto hasta este momento. Les voy a enseñar entonces cuando el número lleva dos comitas y se vuelve millones, ¿ok? Cuando el número lleva dos comitas y se vuelve millones. Ok, esta primera comita, cuando ustedes vean dos comas, ok,
La primera es millón y la segunda son los miles. Okay. La primera, sí, ya van a ver dos comitas. Cuando ya vean dos comitas es porque ya estamos hablando de millones. Son las cifras que tienen entre 7 a 9, perdón, son los números que tienen entre 7 a 9 cifras, ¿ok? Entre 7 a 9 cifras, como ustedes ven acá, son, y las cifras son los números. So, la primera comita, la que ven en rosa, va a ser el millón y la segunda va a ser el mil. Y lo vamos a ir leyendo exactamente igual que ya aprendieron los demás. Como aquí este está solito, lo leemos solo. One, thousand, four, hundred, este ya lleva el hundred porque ya son tres números. Look at this, ya son tres entre comas. So, 481,245. Lo mismo. Aquí solo hay dos numeritos, así que los agarramos juntos. 73 million. Aquí les dije thousand, vea, eso es million. 73,728,247. Y aquí como ya tenemos tres números otra vez, al primero se le pone el apellido, que es hundred. 123,576,599. Si ven, es la misma fórmula, la misma fórmula que les enseñé con los miles. Son la misma que se usan con los millones, ¿ok? Cada tres números, cuando vean tres números juntitos, porque se separan por comas, los tres, cuando hayan tres juntitos, el primero es el que lleva hundred, el primero. Luego, cuando vean dos comas, la primera es million, la segunda es thousand. Si solo ven una coma es porque es thousand nada más, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. Fácil estaba. Ok, esto es bien sencillo. De hecho, son más fáciles en el inglés que en el español. Ok, levántenme la manita. ¿Quién me quiere leer estos números? Hey, Catherine, you are going to read the first one. Okay. 6,000. No, no, sorry. 6,723,623. Okay. Thank you. Okay, excellent. 6,723,623. Okay? Amazing. Thank you, Catherine. Who wants to read the second one? ¿Quién me quiere leer el segundo? Ajá, además de Catherine. Ajá, ¿quién me quiere leer el segundo? Go, guys, yo sé que ustedes pueden. Ok, Tiffany. 30 millones, 90 hundred, Night, just night. 912 mil, no, House. thousand, sorry. Good job, don't worry. 33, no, sorry, 88. Okay, 388. Sorry, 388. Excellent, good Okay. job, Tiffany. Yes, okay. 13,912,388. Okay, excellent. Okay, ¿quién me quiere leer el último? Ajá, ¿un voluntario para leerme el último? ¿Me escuchan? Acaba de empezar a llover. Okay, María y Norma. Okay, le voy a dar una a cada una.
Mantengan ahí su manita, ¿ok? María, léame el último. Creería que así es. 445,000,000 34,000 Ajá. 599. Excellent, okay. 445,000,000 34,599. Aquí nos comemos el cero porque el cero pues no se lee cuando va a la izquierda, solamente cuando va a la derecha. Nos lo comemos ahí, como que no se dice, ahí no hay un hundred, porque nos lo comemos, ¿sí? So, great, ¿ok? Vamos a darle uno a María también, a María Vilma. Ok, María Vilma, ayúdame a leer este último. Yo leí el anterior, siempre sigo. ¿Perdón, perdón? Yo leí el anterior, siempre ah, sigo. Ah, sí, sí. Ay, es que había otra manita levantada, ya no me acuerdo cuál era. Ok, ¿alguien más que nos lea este? Norma, ok. Ah, Norma era. Ok, Norma, dígame. Ok. 834,000,000 999,000 Ajá. 277,777 Ajá, excellent. Good job. You are doing fantastic. Okay, applause to you all. Okay, como ven, los números en inglés en realidad son bastante, bastante sencillos. Les voy a mandar un screen de esto que acabamos de ver. Como para que ustedes recuerden las comitas y así. Pero en realidad, obviamente cuando alguien le ponga un número, usted no va a ver los colores. No le van a poner los colores como yo. Pero sí va a acordarse de esto, ¿ok? Los que están en verde son los que llevan ese apellido. Hundred, la primerita coma. Si solo hay una coma, si solo hay una, es thousand. Y si hay dos, la primera es million y la segunda es thousand, ¿ok? Esa es la fórmula más que todo. De ahí solo es que se aprendan los números tal cual ya lo habíamos visto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de esto? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, esto más que todo requiere práctica, ¿ok? Mientras más lo practiquen, más lo van a lograr hacer. Yo les sugiero que se pongan ustedes solitos un ratito, si tienen tiempo, no sé, el fin de semana, o un ratito en la tarde, o cuando no están haciendo algo importante, y se pongan a decir los números ustedes solitos. Pónganse números grandes y rétense ustedes solos a decirlos, hasta que se los aprendan. Ya van a ver, no necesita tanta práctica para aprenderlos, porque son bien fáciles. Son mucho más fáciles que en el español, les puedo decir. So, háganlo para que se los aprendan por completo. Ya van a ver que con cuestión de práctica de unas cuantas veces ya se les va a quedar por completo, como se dicen. So, is there any more questions about it? Espero que todos hayan aprendido cómo utilizar los números en esta clase. Súper práctico, por cierto. Do you have any more questions? No? No, teacher. Okay. No, teacher. So, I'm going to see you tomorrow in class. Sure. Ah, okay. Sí, tomorrow. ¿Sí? No? Okay. I'm going to see you tomorrow. Bye. Goodbye, teacher. Thank you. Good night. Bye.